El mundo es mi patio de juegos. Asegúrate de jugar bajo mis reglas. Puedo caerme alguna vez, pero al final siempre termino en la cima. No debes juzgar un libro por su portada. Caras vemos, corazones no sabemos. Me educaron para decir siempre la verdad, pero el chisme es otra cosa. Los diamantes son mis mejores amigos, porque las perras siempre muerden. Las verdaderas amigas son difíciles de encontrar, pero ¿quién las necesita si tienes fama y fortuna? Como reina de belleza he aprendido a mantener a mis amigas cerca y a mis enemigas aún más. Supone que me quede yo ahí, ¿a qué? A esperar a que me haga un showcito como los que ella hace, como el que me hizo su casa. A aceptar los errores. Eso es lo que espera uno. Lo que espera uno es eso. Es justicia, es aceptar cuando te equivocas. Aceptar cuando dices una vaina que no tienes que decir. ¡Mira, Carla, ya! ¿Ok? ¿Me vas a gritar a mí? No, ¿me vas a gritar a mí? Amiga, ¿o qué? Si siempre tú haces lo mismo. Te estoy diciendo. Siempre haces lo mismo. Como eres mi amiga, te lo estoy diciendo. No, es que siempre haces lo mismo. Te he dicho 500 veces, uno puede mejorar. Sí, ok, pero siempre que estoy en el piso vienes y vienes. ¿Tú eres mi amiga o no? ¿Que estás en el piso? La otra vez hiciste exactamente lo mismo. Me pusiste el pie encima. ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo? ¿Lo has hecho? ¿Cuándo? Estoy cansada de que anden regando chismes. Esto de meterse con la familia de otra persona, por favor. Estas mujeres necesitan ayuda psicológica a buscarse una ocupación. Cálmate, de verdad, amiga. No me voy a calmar, mi amor, ya. Déjame salir porque me quiero ir para el aeropuerto ya. Relájate ya. Ya nos vamos a ir de todas formas. O sea, sí, ya. Sí, me voy. Entonces, me voy. Ya. Okay. Ya sé. Pero, por favor, necesito que respire profundo. Yo no sé para qué inventan este viaje, que si las amigas, que si la vaina. Si aquí todo el mundo se tiene rechera y se odian. Y la Patricia ya la tengo atravesada. Conmigo que no se meta. Conmigo que no se meta la mal de Patricia. Te agradezco mucho que te hayas parado. Es que no he tenido a ti nada, de verdad. Qué calamar, pero uno que viene a pasar unas vacaciones bonitas. Chavo, yo tengo una fantasía en la cabeza con las amigas. Pero una fantasía, yo creo que son amigas mías y no. Y estoy más sola que el coño. Qué chousazo. La reina del show, mi amor. No, mi amor. Quiero que te calmes porque nos vamos al aeropuerto y no quiero que en el aeropuerto ya me te vayas a lavar la cara y nos vamos. Voy por mis cosas. Yo lavo esto rápido. No te estoy atacando, Patricia. Mamacita, yo no te estoy atacando, mi amor. Pero óyeme, tú sabes que eres una mujer muy fuerte de palabra. Eres ruda de palabra, Patricia. Y te he dicho mil veces, uno puede mejorar. Hay manera de decir las cosas, hay formas. ¿Qué? Yo sé que ella vino gritando. Pero tú sabes que es duro que se meta con la familia de uno. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Patricia está loca. En un minuto está bien y al siguiente reacciona así. ¿Qué es esto? Ella no está bien. Ella necesita ir a verse. Ella necesita que un psiquiatra la vea. Porque no está nada bien. ¿Tú hablaste con ella? Se fue muy mal. Bueno, se fue con Niurka. Se fue con Niurka. ¿Quiénes van al barco? ¿Nosotros no? No, nosotras. ¿Por porque Mimi se fue con Niurka. ¿A dónde, se fueron? Se van de Costa Rica. O sea, se van. ¿Niurka se fue? Sí, se va con Mimi, no la quiso dejar sola. Yo traté de intervenir, pero no, se van allá. Vámonos al barco, chicas. Coman rápido algo y nos vamos. O cámbiense la que se tienen que cambiar, pero vamos, no, porque se nos va el barco. No, me voy a poner un traje de baño bajo de esto y otros zapatos y vamos. Te quiero ver con tu traje de baño alguna p*** en la vida, no con esas bermudas. Esto está mal loca. ¡Yay! Una risa, una sonrisa. ¡Ay! ¿Cómo no reírme de las estupideces que a veces dice la descerebrada de Sandra? Lo que pasa es que ella es medio payaso también. Me la monto aquí adelante yo misma. Ten cuidado. Ay, Daniel, cómo te extraño, cojones. Chama, ¿te ayudo? No, tranquila, me ayuda. Gracias, mamá. Gracias.
lo mejor. Siento de Costa Rica. Oh, wow. Hola, ¿qué tal? A estas chicas las quise invitar hoy a los lujos de la verdadera vida y a este hermoso barco. Así, con el aire puro y el mar, se olvidan de la vida baja que llevan y de todos sus dramas. ¿Por qué se fueron las dos juntas? ¿Tienen algún plan de vacaciones privadas en otro lado entre mis niños? No, señor, que no se lo entiendo. ¿Pero cómo se fueron las dos solas? ¿Capaz que se fueron a otro resort? ¿Protegiéndola de quién? ¿De quién? Ay, Dios mío. De mí estaba deshecha, pobre mujer. Ay, qué pobre ni qué pobre. Pobre la gente que no tiene ni qué comer ni dónde vivir. ¿Qué se hace la Luzelva cara de piña esa? Si la chismosa aquí es ella, por favor. Luzelva, no entiendo por qué fuiste con el chisme a la cocina. Yo ya tiré algo, yo ya tiré el trago. ¿Con el qué? ¡Ah! De eso estás hablando. ¿Sabes por qué me fui a la cocina? Según yo, a traer sándwiches. Porque yo escuché que tú empezaste a hablar, hablar. Entonces dije, bueno, esto se va a escalar, va a terminar en un desastre. Mejor me paro, traigo los sándwiches, que coman todas y a disfrutar. O sea, ahí sí le dije... Decírselo iba a provocar esa escalada que tú estás hablando. Es que el yo platicarle lo que tú has estado diciendo, que el marido de Mimi es gay... Pero entonces, no soy la única que lo dice. Ok, pero yo pienso que... ¿Y tú tenías que ir de mensajera? Ay, yo no sé cuánto podrá estar cobrando Luzelva de mensajera. Pero, mi amor, o sea, el trabajo no lo está haciendo bien. Chismosa del carajo. Yo creo que es el momento que todas aclaremos ese chisme, ese rumor. Porque a mí ha llegado a mis oídos. No me importa que el señor sea gay. Aclarémoslo de una vez. A mí la primera que me dijo que el pibe era gay fue acá Ninette Ríos, que es una periodista. ¡Ninette! No lo dijo, pero le insinuó. Supuestamente ese es el rumor en la farándula. Esta Ninette es de las que tiran la piedra y esconden la mano, la santita. Ya me la tengo calada. A la goma esta. Yo no lo dije, yo no lo empecé. Y punto. Yo no lo empecé. Pero Ninette, vos sos una mujer que sabe mucho, tenés mucha información. Es que todo esto surgió en la fiesta de Nurka. La fiesta de Nurka de gays. Ahí empezó que se desapareció Luis y estamos nosotros haciendo burla. Todos vimos que se desapareció Luis en la fiesta gay. Ustedes estaban haciendo burla a Mimi. Pero en ese momento, ¿qué quieren decir con que en una fiesta gay se desapareció Luis? Bueno, conclusión, supuestamente ese es el rumor en la farándula que Luis es gay. Ninette, otra bretera y malintencionada. Yo conozco a Luis y él no es gay. En este medio en el que estamos, de la farándula, se rumorean muchas cosas. Ahora, depende de uno si lo darle la fuerza o no darle la fuerza. Que se merece el rumor. O sea, vos decís 100% él no es gay. ¿Por qué? Porque te lo co... No, mamacita. No, Ok, voy a repetir. No soy colchón de nadie. No sé si lo es o no lo es. Perfecto. Para mí, mis 20 años, 21 años que tengo conociendo a Luis Fernández, no es gay. Lo que pasa es que yo no pondría las manos en el fuego por nadie. Mucha gente dice, si no es gay y si no se la come, tiene los tenedores en el bolsillo. Yo, si fuera Scarlett, no pondría las manos en el fuego por nadie. Pero si lo defiende tanto, ¿será porque realmente se la habrá cogido? En el momento que Mimi entra y ustedes están en la cocina, ¿cómo le preguntaste o cómo le dijiste? ¿Cómo llegó? Es que no fue que dije, fíjate que está pasando esto y esto y esto. Porque a veces si yo le digo a Pati, fíjate que tal cosa, ya es chisme. Bueno, pero vas a decir una puta vez cómo se lo dijiste. Ella ahí, por favor. Que por qué Patricia se porta así con ella. No, porque ella fue que dijo, fíjate que me dice que es viejita, que me dice abuelita, que me dice drogadita, que me dice alcohólica y aparte dice que mi marido es gay. Así fue la cosa. O sea, ahí es cuando yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que es momento que ustedes se aclaren. Porque sí, Patricia anda diciendo que tú te inventaste el chisme. Que se aclaren las cosas. O sea, ¿vos le dijiste que Ninette era la que nos había dicho en el spa que él era gay o no le dijiste? Pero yo no te confirmé nunca que él es gay. Supuestamente. No creo que me escuchaste lo que dije. Está bien. Sí te escuché, pero dijiste, aclaren las cosas, pero bueno, no reafirmaste realmente lo que ya sabíamos. O sea, no tuviste que... Solamente te preocupaste en que aclaren las cosas, no en indagar si era gay o no. En realidad, sí fui yo la que le dijo a Mimi que Patricia anduvo diciendo que su marido de Mimi es gay. Lo que yo no quería es que estuvieran hablando atrás de sus espaldas. Y creo que hice una muy buena acción. Terminémosla. Vamos a ver isla que venimos a ver acá con este hermoso barco y a disfrutar de la pura vida. Mira, yo quiero eso. Yo sé que Patricia tiene un corazonzote, como lo tiene Mimi. Y yo sé que Patricia se va a sentar con ella y arreglar todo este chisme. ¿Y saben qué, chicas? Un brindis, ¿sí? Un brindis. Vean dónde estamos. A disfrutar. ¿Okay? Yo
yo tengo miedo de comer día con y de este barco. Yo también. Ay, yo no quiero comer. Cada vez que comemos, por favor. Al brindis. La comida es boom. Un ya, brindis no por Costa Rica pura Costa Rica. Vida y por las amigas que me voy a parar. Las cosas de frente. Ya, ya, tú y yo ya estamos ya como, claros, ¿no? Como nosotras realmente... Nosotras estamos okay, clarísimas. Perfecto. Pero basta, basta estas chismositas que la corten de una p*** vez. Que coman y dejen comer. Que si no se relajan, no van a encontrar nunca una poronga que las pueda relajar y hacerla feliz. ¡Ahí las islas atrás! ¡Al agua! Ah, ¡al agua, ah, al agua! ¡Al agua, al agua! Chicas, un aplauso. Luz Alba Mansur sacó las bermudas y se puso bikini. ¿Qué pasa? ¿Qué que eso? No quería que se sintieran mal al verme. Exacto. Exacto. Claro, claro, como eso. Que no haya envidia. No quiero envidia, cero envidia. Yo para mi edad estoy mucho mejor que estas viejas. Lo que pasa es que no me gusta enseñar nalga porque yo no soy corriente como ellas. Bueno, Luz Alba, te tendría que sacar una foto yo a vos. ¡Y! ¡Tres! ¡Espérate! ¡Ah, no! ¡Woo! Hagamos sí una foto. No, te estoy ¿qué te tal? Sacando el video. Te ¿está sacando fría? Video, te lo paso. ¿Qué suma tal? La panza, suma la panza. Oye, pero no habla. Nada y no habla. Quedó en shock. No habla. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué tal? Mira su clavado y todo. ¿Qué le pasó? Uy, qué buen barco ese, che, no se podía creer. No me quiero ir ya. ¡Ay, qué rico! Mira, champañita. Sí, les traje a Fabio para que me las atraiga como reinas, ¿ok? Sí, Fabio, wow. Bienvenidas. Un mojito con menta, por yo favor. Yo también, Fabio, un mojito para mí. No sé por qué me sigo esmerando tratándolas como reinas, porque realmente lo que son, callejoneras de rancho. Yo creo que después de esas vacaciones, voy a tomar vacaciones para vacacionar de esas vacaciones. De vacaciones. ¿Eh? A mí me encantó el mar hoy meternos, ¿no? A ver, cállate un cacho porque tengo acá el... Sí, no, yo también. Mucho. Si Niurka estuviera aquí, ya estuviera bailando. No, ya estuviera topless. ¡Uy! No, ya estuviera. Eso es lo que no extraño de Niurka. Eso que se anda encuerando siempre es muy mal gusto para mí. Espera, déjame sentarme acá. Salud. Oh, saludita. A ver, hace para acá porque okay, ese botón te está violando. No, yo creo que le gusta. Viene dando la vuelta. Es que la buena experiencia te han violado mucho. No me han violado, o sea, gracias a Dios nunca me han violado. Mira, mira, ¿qué pasa? Que el muffin, ella es de muffin chiquito. Y con el harness que le pusieron... El cuchi. El cuchi. Su BJJ. Por lo menos no me hice cirugía de muffin. Es como que, muchas que se las hacen. La verdad, ¿estamos hablando de esto? Es que... Ay, no, qué triste. Yo no creo que esté hora para estar hablando de esa asquerosidad. Mucho menos que ella le estén llamando a la parte de ella, de su cuerpo, muffin, por favor. Mira, te ay, mira, enseñando de cómo tenés que cuidar tu cuerpo cuando tengas tus bebés. Cesárea y punto. Cesárea y punto. Ay, no, exacto. Yo parí. ¿Cómo te quedó? Escarle, huye. Julie, huye. Feliz. Ay, ay, allí. Ah, bueno. Me quedó muy bien. Bueno, sí, pero Julie feliz, pero vos te la miraste en el espejo. No necesito. ¿Qué le importa a Sandra cómo tengo yo mis partes íntimas? ¿Me quiere ver la totona o qué? No, ¿por qué no? Mejor hablamos de otra cosa. Cambiemos el tema, por Dios. No quiero tener pesadillas esta noche con la cosa que le guinda a esta mujer. ¡No, no quiero que me enseñen nada! Ahí cayó la primera. Sino por qué Patricia esquiva la conversación. Seguramente ella también se hizo una reconstrucción vaginal. Estoy haciendo un recap de nuestro viaje. Pero positivo, please. Bueno, lo del zipline estuvo... fantástico. Gracias Dios que por lo menos los últimos momentos se pasaron bien, como debería ser. Pero a seguir prendiendo velitas para que esto siga así. Y ustedes verlas aquí bien tranquilas, como que ni se acordaron que arruinaron la fiesta de Atena, nada de eso. Ay. No, pero no. Realmente, o sea, yo sinceramente quiero aclarar esto, ¿no? Ya que estamos aclarando cosas, veo que Patricia es una mujer muy, muy franca, muy directa, ahora que la conozco un poco más. Bueno, eso fue una reacción normal, o sea, si bien... Bueno, mira, no, yo déjame interrumpirte. Si bien es cierto, yo reaccioné. Y es como tú dices, yo tengo que aprender a de una u otra forma a ver cómo me manejo mejor. Y no dejarme llevar por el impulso. Ok, yo asumo que mi carácter es un poco fuerte y que debo a lo mejor trabajar en eso. No significa que voy a dejar que nadie se me siente encima. Ojo. Gracias y disculpa también por haberme dejado llevar por el impulso, porque últimamente no lo dijiste tú,
lo dijo tu amigo y se propagó, lo que sea, como haya pasado. Salud y que... Lamento, pero la verdad, sinceramente, si a mí me hubiesen llenado la cabeza también, como te pasó con tu amiga que te llenó la cabeza, hubiese reaccionado exactamente igual. Así que está todo claro. Bien. Me siento bien haber arreglado las cosas con Patricia. Es preferible. Y además que haga con su cuerpo lo que quiera y si quiere ser prostituta, que cobre, total es su cuerpo. Yo no le llené la cabeza. Yo tampoco, ¿eh? Oye, qué bello ese sitio donde estabas, Mimi. No, mi amor, eso es lo más bello del mundo, Costa Rica. Me quiero ir a vivir para allá. Ay, Cindy, ¿Cindy está aquí? Sí, está ahí. ¡Cindy! ¡Mami! ¿Vas a subir? Hola, mi amor. ¿Algo? No, no quiero subir, quiero contar, quiero tomarme un vino, quiero hablar. Bueno. ¡Ay, amor, mami, te extrañamos! Qué felicidad estar en mi casa con mi familia. Qué divino es tener una familia y poder comentarles todos los horrores que me hicieron estas mujeres en Costa Rica. Amor, siéntate ya, que te quiero contar todo. Estoy mal. ¿Qué fue lo que pasó, Mimi? Que no entendí realmente cuál fue el rollo. Bueno, nada. Primero lo bello. Salud, mi amor. Salud. Primero lo bellísimo del sitio. Uh-huh. ¿Sabes lo bello? Las fotos son increíbles. No, 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 lo bello. Y los carritos. Manejé carrito de eso y todo. ¿De qué? Eso que no necesitan título ni... Sí. Y bueno, nada. Estaba paseando lo más feliz con mi carrito. Pues todos los campos, libre, todo libre. Empezó el problema con que vamos a cenar en la noche. Nada, seguí con el rollo de Scarlett, Luis. Ay, qué ladilla, Mimi. Sí, bueno, sí, seguí porque eso me retumba la cabeza y todo. Pero, entonces, Mimi. Bueno, nada, yo me tomé unos tragos y le dije... ¿Qué le dijiste? Bueno, que Luis no se me ponga ahora con esa carita preocupado por Scarlett. Aquí la mujer de él soy yo. O sea, agarré y le dije que ella sí se había tenido la cosa contigo, que en el baño, Mimi, que no sé qué, volvió otra vez con pero el show. Qué vaina. Y le fui a decir pero... que... Déjame contar, le fui a agarrar a Scarlett y me dice, ¡no me toques! Y se para de la mesa. Sacó el odio que lleva por dentro. Mimi, el pensador... Acá, vamos a cerrar el capítulo de Scarlett, de verdad. Porque no tiene ningún pero sentido. Déjame contarte, agarró... Ya va, pero espérate un segundo. No quiero saber más detalles del pleito con Scarlett. Primero que nada, porque, por favor, Mimi, por favor. Bueno, ya Scarlett me reconoció que eso no era verdad. Y para mi salud mental, mi amor, es mejor echarle tierra a eso y olvidarme de eso. ¿Pero qué fue lo que pasó que te hizo venirte? El gran día. ¿Más grande todavía? Ajá. Me voy, estoy... Vamos al desayuno en la casa de ella. Teníamos dos casas. La casa donde está Patricia y Scarlett y Lucy. Y estamos comiendo lo más chévere. Y yo me paro a ayudar a Lucy como corresponde, a ayudarla. Y de repente, que ella le da mucha pena lo que yo estoy pasando. Y yo, ¿qué estoy pasando? Yo, me imagino que lo de mi país y eso. Me dice, no, que todo lo que tú has armado, toda esa cosa falsa de lo de Scarlett con tu marido, todo es un parapeto. Porque tu marido es... porque tu marido es gay. Lucy me dice a mí que... Patricia anda diciendo a todo el mundo... ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú no fuiste a casa de Patricia? Lo primero y principal, sí. A mí qué me importa que diga eso, lo que me... ¿Cómo que no te importa a ti que te digan eso, Mimi? 23 años durmí... ¿Pero qué se cree, Patricia? ¿Pero cómo que no te importa que te digan eso, Mimi? ¿Por qué Patricia dice esa imbecilidad? Pues nada, que Patricia es una envidiosa, una perra envidiosa, que, lo que como no tiene familia, quiere echarle a todo el mundo. Volví a la mesa y le dije que... Estás tú hablando de mi familia, chica. Mi familia me la respeta. Eso fue lo que le dije. Ajá, ¿y qué lo dijo? Que tengo que hacer. ¿Y qué hizo Scarlett? Yo no hablo de tus cosas, no hablo de tu familia y todo lo que yo sé de tu vida. Yo te respeto a ti. Y tú a mi marido, a mi familia, me la respeta. Eso fue lo que yo le dije. Estaban todas. Pero es que ellas estaban todas horrorizadas. Horrorizadas, porque además ella se ve obviamente que lo que quiere es destruirlo. Como no tiene familia, porque no ha podido destruir a la familia de la hermana, porque después que ella se. Al cuñado. Ay, qué pena. Sí, qué Luis, pena, bueno, tú lo sabes, eso es más viejo que. Sí, pero que... como tú no vayas a no, hacer eso. No, pero por yo favor, le. Yo... No le vayas a decir eso. ¿Pero cómo le voy a decir? ¿Cómo lo vas a ¿cómo sacar? Lo voy a decir? No, porque no. Ah, tú vienes y dices, bueno, no te puedes poner a nivel de Patricia, que está mal. Si Patricia se mete con mi familia, voy a decir lo que sé de ella. Se comió a su cuñado. No, eso no se puede quedar así. Yo no voy a permitir que Patricia ande diciendo que Luis es gay. Sí, o sea, que mi papá sí. Es gay, no lo voy a permitir. Es que eso no importa lo que dijo. ¿Cómo que no importa, Mimi? No importa lo que haya dicho. Importa si es esto, el propósito si el otro, de no. Ella, ¿qué es lo que quiere? Lo terrible es que lo que quiere es destruir a mi familia. Claro. Y mi familia, mi amor, se respeta.
Buen día. Bien. Qué vista. And we survived. And we survived. Tres juntas en la otra casa, solo quedan dos. ¡Patty! Sí, es cierto. ¿Tú has sabido algo de Mimi? No. ¡Ya voy! ¡Me estoy haciendo el pelo! Le escribo y nada. Yo le mandé mensajes y nada. Y le he escrito también a Cindy. Me tiene preocupada Mimi. No sé si llegó bien. La verdad, no quiero que nada malo le haya pasado. ¡Buenos días! ¿Qué le espero? Oye, ¿tú quieres quedarte con el dueño del avión o el piloto? Me voy al dueño. Oye, ¿nos tomamos una foto? ¿Una selfie? Bueno, el que me conoce sabe muy bien que yo no soy de pasármela mal por mucho tiempo, ¿eh? Así que ya estoy más relajada hoy día y lista para Los Ángeles. Whisky. ¿Listo? Listo. Bueno, adiós Costa Rica. No, no, mejor. No, adiós, adiós, no. Costa Rica. Costa Rica. No, y no es adiós, es hasta pronto. ¡Vámonos! Vamos. Pero a otra casa. ¿Ah? ¿Cómo que a otra casa? Casa. Vamos. Vamos, que no nos deje el avión. Me encanta esta casa. No está preciosa, pero hay que experimentar. Hay que experimentar. Sí. Esto es experimentos. ¿Quién es? Yo, mami, que me voy. Paso, mi amor. ¿Qué es eso, mami? ¿Qué te estás poniendo? No, chica, ¿tú sabes qué? ¿Qué tienes tú ahí, mamá? Bueno, es que desde que llegué de Costa Rica tengo un dolor aquí. No, mami, eso me no siento, es ningún dolor. Me siento malísima. Ay, no me estoy sintiendo bien. Tengo algo aquí, un dolor en la barriga, como puntada. No sé qué es esto. ¿Entonces qué vas a hacer, mamá? ¿No te puedes quedar bueno, así? Bueno, déjame pensar qué es lo que voy a hacer. Voy a llamar a las muchachas. No, mamá, eso no tiene que ir a ver un médico. ¿Sabes qué? Vámonos primero para el médico. Ay, 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 ay. No, mamá, pero vamos a un médico a que te vean eso, mamá. No, mi amor, no voy a ir a un médico. No, no, mi amor, no. Yo para los hospitales no voy, ni loca, mi amor. Yo voy para el hospital cuando esté lista para la paella o agonizando. No, no, no. ¿Te quieres tomar algo? ¿Qué quieres hacer, mamá? No, mi amor, nada. Vete tranquila. ¿Cómo me voy a ir tranquila con eso, mamá? Bueno, sí, pero no ha pasado nada. Yo me voy a ocupar de esto. Las voy a llamar a ellas, voy a hablar con ellas, a ver qué se les ocurre a ellas también. Vete para el teatro tranquila. Anda, vete, Cindy, déjame tranquila. No te puedo dejar así. Ya, mi amor, ya, ya, ya. ¿Tú me llamas? Sí, voy a irme al cuarto. ¿Y me llamas? ¿Ah? ¿Cuando hables con ellos? Sí. Yo sé que los padres siempre decimos que nuestros hijos son los mejores amigos, pero es que Cindy es como mi mejor amiga. Y hemos tenido una relación de mucho amor, mucha solidaridad. Bueno, mi amor, ya, vete tranquila, yo voy a llamar pero a... ¿Me avisas? A claro, mi amor, ella. Claro, yo te aviso, ya, quédate tranquila, vete al teatro tranquila. Ok, me llamas, ¿ok? Ya. Chao, cuídate. Gracias. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, Viris? ¿Cómo bien. Está? ¿Cómo te fue a ti? Estoy agotada. Agotada. Entonces, si por favor, tenemos una copita de tequila porque tuve un vuelo espantoso. Muy bien. Al fin, otra vez en casa, con muchas ganas de ver a Pablo y darle un abrazo fuerte, 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 porque lo extrañé mucho. ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi chiquitino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo comiéndote todo esto? Quisiera saber por qué Pabli está acá y no en sus actividades y está comiendo todas estas porquerías en este momento. Necesito que me lo expliquen ya. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no fuiste a la clase de coro? Porque me duele la cabeza un montón. ¿Te duele la cabeza, mi amor? Entonces no juegues más al iPad. Eso te hace mal. Es que la iPad te hace doler la cabeza, no, hijo. Pero ¿dónde está Magdalena? Ya casi termino la casita. No, ¿qué casita? Pari, por favor, por favor, por favor. Magdalena, ¿qué el manda? iPad te hace un problema con el cerebro. Buenos hola, días. Hola, Magdalena, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Que Pablito no fue a su clase de coro. Hoy tenía su no ensayo final. Ir. Yo no puedo creer. Me voy a pelotudear a Costa Rica y mi casa se viene abajo. Esto es un desastre. Yo sabía que no me tenía que ir a Costa Rica. Pero, Pablito, escúchame, vos sabés que son tus... Basta de comer esto, por favor, hijo, basta. Basta, mi amor. No puedo confiar ni apoyarme en nadie. Es solamente dar vuelta a la espalda y que todo el mundo hace lo que se le da la gana.
Qué maravilla, ¿no? Hijo, escúchame una cosa. Acá, el que no trabaja duro no llega a ningún lado. Y el que hace pelotudeces con su vida y no se cuida y no se organiza y no va a sus clases, no aprende. ¿Y qué pasa con el que no aprende? Se queda atrás. Y vos sabés que vos tenés que trabajar duro. Yo hago mi trabajo. Yo cumplo con mi trabajo. Vos tenés que cumplir con tu trabajo. Tu trabajo de hijo. Tu trabajo de actor, si querés ser actor. Y me duele que como hijo me estés haciendo estas jugarretas. Vení, dame un beso. Dame un beso. Ay, vete para acá adentro, así echamos chisme. ¿Cómo te fue? ¿Y dónde te quedaste? ¿Qué pasó? Ay, no, espectacular. Una casa espectacular, con jacuzzi, piscina. Cada cuarto tenía su jacuzzi, su piscina. O sea, no. La verdad es que todo muy lindo, pero sabes que con estas mujeres siempre hay un drama. No, si no te la meten en la entrada, te la meten en la salida. Estoy feliz de estar en casa. Y mucho más porque estoy junto a mi chilinqui de parranda. Mi secuaz, Enrique. Y ahí yo le puedo contar todos mis secretos. Mimi trató de decir el chisme este estúpido que ella dijo, ay, hace 21 años Scarlett se c*** a Luis. Ay, por favor, pero qué gastado está eso. De paso, si todos sabemos que Luis se le mete el agua para el cuarto. No, tuvieron una pelea esas dos, que si yo no me meto, mi amor. Pero cuéntame, espérate, ¿cómo que se pelearon? ¿Se pelearon Scarlett y Mimi? ¿Qué pasó? O sea, ¿se agarraron de verdad? No, fue horrible. Scarlett llorando, la Mimi llorando, la Scarlett llorando, fue horrible. Gritándose en medio restaurante. No, es que la verdad que aquello fue decadente. La Barney de Mimi formando escándalo y haciendo sus chiqui shows. Ay, por favor. Esas novelas de 1920 fueron en esa época. Ya no más. Prácticamente casi se sacan los pelos ahí. Y al día siguiente nos vamos a montarnos en el zip lining, ¿no? ¿Y qué crees? A la doña le da. Bueno, hizo como que le dio un ataque, que se le bajó no sé qué. ¿Y quién crees que va a acudirla? Scarlett. Pero que está idiota. Tinkerbell. ¿Y entonces se arreglaron? Se arreglaron. Yo cometí el error de decirle a la rata esta, vieja, de la Luzelva, lo que había pasado con Scarlett y lo por la cual yo pensaba que Mimi estaba haciendo todo este show, que es porque yo pienso que Luis es que le batea para el otro lado. Ok. La tipa va y se lo cuenta a Mimi. No. Y el dinosaurio de la Luzelva es tremenda bretera. Chismosa hasta lo último, por favor. Sí. O sea, Luzelva le fue con el chisme a Mimi. Sí. Que tú habías dicho que Luis es gay. Sí, mi amor. O sea, Tutankamón y Nefertiti. Ay. Se pusieron así. Pues, ¿qué pasó? Que la señora vino y me formó tremendo zafarrancha. Y me comenzó. ¡Oye! ¡Es que tú vas a ir, chica! ¡Con Mejabelia no te metas! ¿Y por qué te estás diciendo? Mimi te armó un escándalo. En la mesa, mi amor. Delante de todo el mundo. Tú sabes que a mí, con eso de los gritos... Pobrecita. Yo le dije, mira, a mí tú no me veías en esa. Y claro, como ella ya me había largado a su casa y ahora estaba en mi territorio, dije, te me largas de aquí. Ok, agarré unos platos y prácata. Es más, se salvó que no se los tiré a ella. Lo mejor que pudo haber hecho Mimi es agarrar su escoba y largarse. Porque la verdad es que yo no estoy para aguantarle escándalo ni a ella ni a nadie. Y ahí va el mamut saliendo por la puerta. Que ella se largaba de Costa Rica. Ah, bueno. Ah, perfecto. Y me imagino que Niurka se fue detrás de ella para empujarle la silla en el aeropuerto. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a hablar con Niurka? ¿Vas a conversar con ella? Claro, claro que voy a ir a hablar con Niurka. Voy a hablar con Niurka y quiero saber qué fue lo que le dijo Mimi en el viaje este de vuelta, porque es importante para mí saber. Sí, o sea, claro. Yo no voy a perder la amistad de Niurka por una de las locuras de Mimi o una de sus payasadas. Estás loca. Gracias por acompañarme. Ay, no, corazón, nada. Yo estoy súper acostumbrada. Para mí esto es... Soy un pez en el agua. Me encanta todo lo que sea fashion. Vos sabés que yo trabajé de modelo tantos años. Quise invitar a mi amiga Sandra al Rancho Los Jiménez, donde hoy se va a llevar a cabo la sesión fotográfica de mi línea de botas y tejanas. Este es un rancho. Viene vestida de blanco.
Te vas a ensuciar. Las tejanas, las botas, así que... No, es que yo, me quiero proteger. Quiero protegerme yo, proteger a mi hijo y ahora quiero protegerte a vos. Ay, tan bella. Gracias. Porque quiero que te salga todo perfecto. Yeah. Así que... Me dices, con confianza. Solo mira, que eso, me dice que la fotógrafa es súper. Sí, sí, pero es súper, pero hay que ver bien lo que uno necesita. Y yo tengo los ángulos que vos necesitas mostrar. Yo sé, ya te estudié. Mostrar. He visto todas tus fotos. Yo a Ninette, la verdad es que le he tomado cariño. Así que la voy a ayudar para que sea la mejor modelo y brille con toda. Porque en eso, yo sí tengo mucha experiencia. Yo sé cómo venderte, entonces le voy a... ¿Cómo me vas a vender? Para venderte en el comercial este, que seas una diosa, claro, como lo que sos, que te luzcas bien con tu personalidad. Bueno, pues, no es tanto personalidad, ya sabes, ¿no? O sea, es mi línea de tejanas. Por eso mismo, porque es tu línea de tejanas, hay que venderlas a todas las mujeres que se identifican con vos. Que sos inteligente y sos diosa. Gracias. Y es como cuando dice el photoshoot de Pablito. Ajá. Le agradezco a Sandra que me ayude. Aunque sea un poquito loca, lo hace con buen corazón. Qué bien que la pasamos en Costa Rica, la verdad. A mí me encantó Costa Rica. Ay, estuvo genial. Ganas de ir a visitar Guatemala, que estamos tan cerca, pero ya no nos dio tiempo. Ay, qué lástima. Y qué suerte que se amigaron Scarlett con Mimi, realmente. Esa escena sí fue muy emotiva. Ay, o sea, todo. Yo viste cómo yo me puse, ¿eh? Sí. Pues yo de ver a esas amigas que son de hace más de 20 años, se pelean. Para mí es un gusto que ya son amigas. Y ya pueden dejar todo eso. Qué suerte. Sinceramente, me gusta que se hayan amigado, porque tanta tensión entre amigas no es bueno. Y qué suerte que yo me pude amigar con Patricia, ¿viste? Porque... ¿Cómo te sientes? Tranqui, la verdad que me cae bien ella. Es una chica muy piola, muy real, muy dada, muy generosa. Así que estoy tranqui de que todos nuestros malentendidos hayan quedado atrás. Por más que no me gusta mucho cómo la trata Mimi, porque realmente... Mucho bullying. Exacto. La trata demasiado mal. Demasiado bullying. Y le tenemos que decir un poco, ¿viste? Ahora cuando yo ya tenga más confianza con ella, ahora no quiero tener problemas y no le quiero decir absolutamente nada, ¿viste? Pero todo en paz. Sí, además que ella tiene esa personalidad que chispea enseguida. ¿Qué? Ella tiene esa personalidad que chispea enseguida a ver si me vuelvo a pelear. Y dije, no. Bueno, no iba a decir, pero yo se lo dije una vez, que yo le digo fosforito. Ah, fosforito. Fosforito. Exactamente. Amor, amigo, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están? Te presento a Sandra. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Listo? O sea que acá los mejores caballos, los mejores gallos y los caballos hombres, bailadores. Y las mejores mujeres. ¿Cómo te hace propaganda, eh? ¿Camerino? Ok. Estoy muy emocionada con esta sesión de fotos. Yo no sé, pero parece que todo va a salir espectacular. Ahora sí. Ninette, hace un poco de seducción con el chico también, ¿no? Hermoso. A ver. Ok, les voy a enseñar las fotos. No, pero tiene que haber un poquito más de sex appeal entre ustedes, chicos, sí, ¿eh? Sí, sí. Perdóname, pero entre vos y él. A traer un trago, te lo perdiste. ¿Y quién le dijo a Sandra que ella era la directora y estilista de aquí? Que ayude con humildad. ¿Quién se le ocurre venir a un rancho con zapatos así, Sandra? Bueno, esto es acerca de vos, no es acerca de mí, es acerca de vos. O sea, yo no tengo nada que hacer acá, en esta tierra. Ay, no, pero gracias, para ¿eh? Cuidar el detalle porque a esta señora se le están llevando algunas cosas que se le pasan por alto, nada más. Y lo quiero hacer para cuidarte a vos. No, yo sé. Esto es para que salgas vos más linda, que salgas más cuidada. Yo sé, pero la estás enojando y es capaz que ahora va a tomar las fotos mal para que yo que quede mal. Entonces, si toma las fotos mal porque está enojada, es una mala profesional. Porque una profesional buena, aunque esté enojada y aunque te estén rompiendo las pelotas, sos excelente. Bueno, en todo, te gustan mis tejanas, te gustan mis botas. Me encantan tus tejanas, pero por eso quiero que se vean 100 puntos, ¿entendés? Sí. Entonces, ven para acá. Ok. Cuidado ahí, ahora te... Pero escúchame, acá yo no veo que diga Ninette Ríos en ningún lado. ¿Dónde van a poner tu nombre? No, ahorita es Wild Wild West by Ninette Ríos. Ya después ya entra todo lo Bueno, pero ahí dice Wild Wild West y no dice by Ninette. No, ahorita no, pero sí va a haber. ¿Pero qué clase de diseñadora que está promocionando su marca no pone el nombre por todos lados? ¿Qué se cree esta? ¿Que yo soy pelotuda o me chupo los dedos? Que vengan todos. Vénganse todos. Vení, todos. Tu hijo. Cris, Luis Carlos. Cris. Thank you. ¡Yay! Gracias. ¡Bravo, Ninette! Gracias por venir, amor. Fuiste divina. Divina. Gracias. Natalia, mi amor, mandaste lo de... El correo del seguro, del teatro. Mimi. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en Costa Rica, Mimi? ¿No me has contado nada? Bueno, bien.
Entonces, Costa Rica es uno de los sitios más bellos del mundo, pero ¿cómo sufrí en Costa Rica? Uno piensa que va a disfrutar con las amigas, gozar la papeleta en el viaje, pero ¿qué? Termina peleándose con todas y con este malestar que tengo. Desde que llegué de Costa Rica tengo como una alergia. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que ahora me están dando como latigazos y me duele, chica. Y mira que he estado tratando de no pensar en eso, pero es que chaca, me como una... No sé. ¿Y no te has echado ninguna crema, nada? ¿No has ido al doctor? Sí, me he hecho de todo, ¿no? Yo no ¿Quieres ir al doctor ahorita? Yo te lo llevo. No, espera que se me pase, tú. A ver. He tomado un antialérgico, pero no se me quita. Pero muéstrame. Me duele, chica. Mimi, ¿esta vaina no es culebrilla? ¿Qué culebrilla, chica? Culebrilla es una cosa que va así en el ombligo y se pega aquí, acá, y cuando se pega la cola con la cabeza, como que supuestamente... Dios mío, ¿pero en qué momento yo contraté a esta bemba roja? ¿Qué es lo que le pasa a Stephanie? Esa está peor que yo. Búscate Mimi, ahí, pero mi eso amor. Es culebrilla. Bueno, déjame ver qué es culebrilla. Pero es que eso es culebrilla. Búscate ahí a ver qué dice. Culebrilla. Ya, déjame poner imagen. Ay, chama, qué fastidio. No, no quiero leer eso. No, no me enseñes eso mejor. ¿Y lo tienes? ¡Ay, no! Y yo me pregunto cómo agarré yo esta culebra. Yo siempre he sido una culebra, pero que se me metiera una culebra a mí adentro nunca lo había visto. Eso es brujería. Eso es culebrilla donde vaya. Vas a tener que conseguirte un brujo que te haga unos rezos, que te dé una cosa, porque así es que dicen que se quita. ¿Pero con dónde consigo yo un brujo, Stephanie? ¿Tuviste un rollo con alguien, con un actor, con la gente del seguro, con quién? O sea, porque alguien te tuvo que haber hecho eso. Alguien que te quiere matar.